Mira, amigos de Palme Digital, el día de hoy estamos en un nuevo segmento donde vamos a estar enseñándole recetas innovadoras, recetas que usted jamás en su vida habrá creído que nosotros sabemos hacer. Es algo nuevo y algo novedoso porque usted va a cocinar con Empalme Digital en estos momentos. Le vamos a enseñar unas recetas. Dígalo usted, coméntelo un poquito. Mira, vamos a enseñarle a usted a hacer agua hervida, arroz con huevo. Arroz con queso calentado. Lo más gourmet que tenemos en el menú va a ser pan con mantequilla. No, más fácil café, pues. También tenemos que enseñar a hacer café. Todo lo que usted no sepa, aquí se lo vamos a enseñar nosotros. Aquí se lo vamos a enseñar facilito y sencillo, cocinando con Empalme Digital. Pero antes de iniciar a cocinar, cuéntenos dónde estamos, Jeremy, cuéntenos. Estamos ubicados aquí en mi casa. Le comento un ratito. Pero este espacio no es suyo. Exactamente. Esta cocina, usted sabe que las madres son dueñas de la cocina y la señora Serenita Menéndez nos ha prestado esta cocina hermosa, que es de ella y el adecuado para que vean ustedes nosotros que estamos es... No saben lo que se metió el día de hoy, Entonces, la cocina está limpiecita, bien bonita, ordenadita. Vamos a ver cómo termina después que terminemos de cocinar. Hay que limpiarla. No nos pegan, ni más nos petan la cocina. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Vea, hoy ya vamos a cocinar unos patacones con huevito. ¿Pero vamos a hacer qué? ¿Huevito frito? ¿Tortilla? Tortilla de huevo. Tortillita de huevo. Así que... ¿Le vamos a batir el huevo? Le vamos a batir el huevo. Entonces, vamos a ver. ¿Qué hago? ¿Qué inicio? Yo te voy a dar las indicaciones. Ya, listo. Exactamente. Pélame el verde. ¿Así nomás? Así nomás. Pélame el verde. Como ahorita que estamos con el COVID, voy a lavarme las manos para... Proceda nomás. Voy a lavarme las manos. Mientras tanto, yo voy calentando los sartenes a bajo fuego. Es cocina inducción, entonces nivel 2 por ahí, para que vaya calentando suavecito, las sartenes están limpias, lo lavamos para no alargar mucho el video, ¿no? A ver, yo voy a pelar dos verdes nomás. Dos verdes nomás, ya, porque es más sencillito nomás. Lo pelo aquí adelante. Aquí adelante, más rapidito, cualquier cuchillo, el que más le guste. Este aquí, creo. Sí, sabe pelar verde. O sea, ahí medio me defiende. Ahí sí se defiende. Aquí aprende. No es tan difícil pelar un verde tampoco. Sin batir los huevos tampoco, o sea, no es algo fácil que Empalme Digital está enseñando. ¿Por qué no vas batiendo los huevos también por ahí? Exactamente, vacancísima. Para ahorrar tiempo a la gente. Exactamente, para hacer rapidito, vea. Sí. A ver, estamos aquí, vamos a pelar el verdecito. ¿Sí sabe cómo se pela el verdecito? Para que no se manche mucho las manos. Coge y le va haciendo con el cuchillito así, vea. Vea nomás esta belleza. Ahora, si no se nos queman los verdes, no importa. Si no comemos porque no hay que desperdiciar la comida. ¿Sí o no, Jeremy? Así es, vea. Aquí estamos. Ya está el primer verdecito peladito. Exacto. Limpio los platos. Belleza. Secamos. ¿Dónde está la basurita? Acá está la basurita. Ahí está la basurita. Aquí estamos todos completitos. Aquí vamos. Que la señora se puso pila. Mira, nosotros solitos no hubiéramos ordenado todo eso de aquí. Sí. Nosotros somos a la cháchara, como salga nomás. Bueno, cogemos un huevo. Este huevo se nos partió, recién lo compramos, entonces vamos a hacer. Tiene huevo partido. vamos a ver. ¡Ay! Vamos a ver. Qué belleza. Esto es facilito, vea. ¿Cuánto va a ser? Dos nomás, dos. Ya, dos huevitos de basta. Uno para cada uno. Uno para cada uno nomás. Aquí mismo lo repartimos nada más. Belleza. Póngale pimentita, póngale salsita ahí. De todo aquí, mijo. Aquí va. De todo. Aquí estamos, bueno. Aquí. Hay personas que le gusta con los huevitos con cebolla, con hierbita. Esa vaina aquí nosotros no. Nosotros no, la pena más... que no. Yo soy, a mí no estoy de acuerdo con eso, pero vea. Aquí vamos a batir los huevos. Es algo, vea. A mí me enseñó que hay dos formas de batir los huevos. ¿Sí dos sabía? Formas de batir los huevos. Dos formas de batir los huevos. Yo conozco una, que es como te estás haciendo. Exactamente. La ¿Cuál, primera, ¿Cuál es la otra? La primera es con la mano, vea. Y la otra batida es batiendo los huevos. La gente que no te la sabía. Aquí aprende. Aquí con el pan. Así se batir los huevos. Así se batir. Es la segunda manera de batir los huevos, ¿no? Oye, no te sale tanta vaina a ti. Uno viendo ahí aprende. Pues entonces, no, seguimos batiendo los huevos. Le tiramos un poquito de sal para como que le dé ese toquecito. Póngale pimentita. Ya, es. Aquí también tenemos quesito que mejor lo siguen haciendo. Vea, yo lo hago así como el... ¿Como el salvaje? Vea. Ya, vea. Vamos a hacer el patacón, diga. Exactamente. Ya, listo. Exactamente. Rodajas ni tan grandes ni tan pequeñas, ¿no? Ahí, vea. Pero tú no has echado aceite. No, deja que caliente un poco nomás. Está en temperatura baja. Pero ya vamos tirándole un poquito de aceite. ¿Sabes ¿no? qué le faltó a la señora Selena para hacer pila? ¿Qué pasó? Con el mazo para aplastar los verdes. Ya lo conseguimos, vea. Un poquito de aceite. Bueno, aquí hay que poner bastante, ¿no? Claro. ¿Dónde van los verdes? Donde van los verdecitos. Va un poquito de aceite, un poquito más. Siento que con Empalme Digital va a aprender a cocinar, usted facilito, vea. Vea, usted no sabe algo, usted escríbanos ahí en los comentarios, díganos, muchachos, queremos que la próxima semana cocinen tal cosa. Nosotros nos ponemos manos a la obra ahí, pa, 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 le hacemos un arroz calentado.
Arroz con chorizo, lo que usted quiera aprender. Si uno sabe hacer un arroz calentado con queso, queso es riquísimo, ñaño. Ese arroz calentado con queso es bueno. Entonces, siga, vamos. Siga. Yo creo que deberías apagar el sartén de los huevos primero, porque si no, vamos a comer huevos fríos. No. El sartén está abajo, tranquilo nomás, está en dos nomás. Este tiene que subirle ya, pues. Ya, le subimos entonces. Aquí estamos aprendiendo. Aquí está, ya, en no, cinco. Más. Es mucha tecnología para ti, espérate. ahí está, sino que no detecta mi huella de alquilar. Ya, listo. Entonces, a ver, ¿qué te falta? Te falta el macetito. El macito. Aquí hay todo, ñaño. Aquí esta cocina está completa. Solo déjame buscarlo. Vean nada más. El día de hoy es que nosotros estamos aquí aprendiendo. Así como ustedes aprenden, nosotros aprendemos. Estudiamos con los mejores chefs un día antes de venir a grabar el video. Para el día siguiente ya nosotros traerle a ustedes la mejor receta. Hay gente que no tiene un macetito. Lo hacemos a la antigua, con vaso. ¿Con vaso? Con vaso. Yo con vaso no sé hacer. No sabe. Ay, ñaño, es ese de cosas. Pero aquí yo vi uno de hacer esta cosa. ¿No? ¿Y con eso vas a hacer? Con esto. Ya, pues yo creo que es más fácil. Ya, bueno, hágalo. Aquí no, yo, la pena que yo lo hago a la antigua, nomás con un vaso, lo aplasto y ya está. Eso es fácil nomás, sencillito. Acierto, iba a sacar el rallador. ¿Rallador? Para rallar el quesito para que vaya bien bonito, pues ñaño. No, pues. No, hola. Está perdido, usted no sabe cómo hacer. Ya lo voy a enseñar. A ver, enséñeme. Así me gusta. A ver, exactamente. Ahí cortamos un trocito. Venimos acá al platito del queso, vea. Usted tiene que hacer así con las manos. Ya están lavaditas las manos. Exactamente. Vea, y lo pone y lo desmenuza. Harto quesito para que vaya bien con tu A mí me gusta rayadito, la pena que a mí me gusta rayadito. Porque no, es que rayadito no se siente el queso. No. Ahí tú vas a sentir el queso. Es que no, yo pongo bastante rayado, mijo, lo lleno, mijo, no, pero como más que pizza. No, que tienes que tener gusto a sentir el queso. Tiene que sentirlo. Tiene que sentirlo. Yo voy revolviendo los huevos, ¿ya? Sí, revuelvo. Revuélvame los huevos. Revuelvo los huevos. Aquí esto es fácil, ñañito, esto es rapidito. Para que la gente nomás aprenda nomás rapidito cómo hacer unos pataconcitos con huevitos. Mete el dedo para ver si está la temperatura. No, deja tirar el agua a ver si. No. Si quiere que se nos haga un incendio aquí. Avanta, Parece que le falta un poquito más de aceite. No, le pongas mucho aceite. Ahí nomás, ahí está bien. Oye, ahí no era ahí este. No, los patacones que dijo la señora Cel. Y acá el huevo. No, ahí van los patacones porque ese es más grande. Aquí nomás va el huevo, más pequeño. ¿Estás seguro? Sí, está seguro. Estamos seguros nomás. Hágale nomás. Listo, pues entonces. Hágale nomás. Esperemos que caliente un poquito. Y ya cambiamos de toma. Bueno, pues ya estamos, ya calentados los aceites. ¿Qué tenemos que hacer, señor chef? Vea, facilito. Primero hay que como que dejarlo unos cuantos, 2-3 minutos ahí en el aceite. Para que cocine un poquito. Exactamente, como que para que no se dañen al... De uno en uno para que no le chispee. Sí, cuidado más chispear porque, ay, mijito, ahí sí le tengo miedo. Voy a ponerme como ese video que salió con una olla así. Para tirar, ay, voy a poner ahí para que no me chispee. ¿Sabes que también que nos faltó la cipaldura sin hacerle? ¿Al cernidero? No. ¿Qué cosa? Pasaron las cucharitas para mover esa vaina. Ah, cucharita, aquí hay esto. La espátula. Eso, aquí hay de todo, ¿eh? Aquí en esta cocina solo falta es la cocinera para que nos ayude. Se la vamos. La próxima. Depende de la gente, Depende de la gente, ya. De sí, qué no. Tanto la gente apoya este video y la próxima traemos a la cocinera. Le tira agua. Que eres loco. Qué rapidito, que nosotros es. Espera, papá, para mover. Ahí está, vea, muévelo ahí. Muévelo ahí, exactamente. Entonces, ya encontraste el macetero, ¿cierto? El macito. Entonces, bueno, vamos a sacar la nariz por aquí, el sudor. Nos da la vuelta. Eso. Es facilito. Hacer unos patacones con huevos es fácil, ñaño. Yo hubo una temporada que cuando yo aprendí a hacerlo, yo lo comía todos los días, pero ya no estoy. El desayuno, la merienda, los patacones. Si usted no sabe, aquí aprende con nosotros. Lógico que no quieren mucha grasa con manteca de chancho. Es más grasa por todavía. No, dice que la manteca de chancho es natural, es menos grasa. Sí, así dice, yo no soy chef profesional. Yo lo que hago es de repetir lo que me han dicho. Estoy como la lora. Soy como loro nomás, lora no, loro. La lora. Ya, porque dice la viuda que piensa, ¿no? Oye, ha pegado ese de la viuda. Si la gente no quiere que nos vean vestidos más de la viuda, aunque mi pana se acholó, pero ya, eso ya. Es que yo no le hago la mariconfianza tanto como usted, compadre. No, yo finjo nomás, con las personas que piensan que soy maricón, no, yo no, finjo este maricón. Este no es maricón, el culo que lo traiciona es. Bueno, entonces, hágale así, ¿no? Exactamente, esto es rapidito. Ey, un chispe.
Limpiamos un poquito, que si no, no nos cuesta. Es que si no, después no nos prestan la cocina. Sí, hay que limpiar bien. Hay que limpiar, mamá. El aceite, que si no. Nos retan ya ni nos sacan. Nos sacan corriendo ahí. Este cuchillo ya no lo vamos a usar, ¿no es cierto? Para limpiarlo y guardarlo ahí mismo, ¿para qué? No, no creo. ¿O sí? ¿En qué? No, no, no hay que utilizarlo, mamá. Límpialo exactamente para hacer el jaboncito. Esto es facilito. Aquí nosotros, hasta con empalmes y tal, va a aprender a cocinar lo más difícil que es un café. Eso es difícil. Porque a todo el mundo no le sale bien. No le queda bien. No le queda bien. Nosotros en Palma Digital le vamos a enseñar cómo se hace un café. Facilito y sencillito. Un arroz con queso. Nosotros le enseñamos. Ya como que ya están, ¿no? No. Un poquito más. Un poquito más. Ya un poquito más. Un poquito más. Entonces acá. ¿El aceite mismo se quema? No, es suave nomás. En dos es suave nomás como para pasar nomás. Este aquí está bien rebelde. No se quiera ver. No se viera como anoche. Entonces, usted mismo, usted sí le hace la cocina, por lo que veo. Sí le hace la cocina. Oye, yo fui a MasterChef a hacer el casting. Ni al casting llegaste, no. Oye, loco, y me dijeron, no, vaya usted. Este chef profesional, te lo vamos a invitar para que venga de jurado. Mujer. Ah, pero yo no te voy a comprar. Te lo juro. No, es que yo le dije, no. Ay, nomás mucho. Después la gente se va a emocionar, llega en el empalme, mandarme pidiendo autógrafo y todo eso, y no. No te gusta eso. No me gusta. Humilde, tú siempre has sido humilde. Siempre humilde. Yo por ahí ando en una bicicletita vieja. Está bien. Está bien, por aquí entonces seguimos aquí. Que por cierto, más adelante vamos a tener sorpresas para los televidentes de Empalme Digital. Está bien, sí, una sorpresa bien grande. Que le va a gustar, le va a encantar, yo creo. Y es fácil. Va a ser fácil, súper que fácil. Así que estén atentos a nuestras redes, que ahí verán cómo van a... ¿Qué sorpresa va a ser y cómo se la vamos a hacer llegar para ustedes mismos? Es facilito, este se va a emocionar al momento. Este no solo tiene que mover un dedo para participar. Yo creo que ahí sí ya la vamos sacando. ¿Y dónde lo ponemos? Esa fue buena pregunta. ¿Dónde lo ponemos? Déjame bajarle la llama para que... No se queme. Para que no se queme. Pues busca un platito para poner, pues. El platito, a ver. Por ahí te señala la dueña de la cocina. Tienen que escurrir porque no van a poner todo eso verde con gras. Uy. Mojamos unos platos. ¿Cómo se pedir? Se aguanta, déjame secarlo. Pero... Los pongo aquí, pues. Aquí en producción nos está enseñando más o menos. Para que nos corrigen ciertas cosas. Bueno, aquí se cae. De la próxima semana traemos a ella para que nos ayude. Sí, exactamente. Cocinando con Selenita Menéndez. La plena, fue un buen programa. Cocinando con la señora Selena. Comente si quiere ver a la señora Selena aquí con nosotros. Con nosotros, cocinando, enseñando a cocinar. Ya no, pues ya lo puse aquí, pues. Y eso ya mismo voy a ponerlo. Y ahí lo aplastamos. Bueno. Usted es el chef aquí. Así nomás, así, así con los patacones. No sé, pues. Estoy aprendiendo con la tele, los televidentes. Así. Así va, dale, mijo, aquí. Un solo golpe. Un solo golpe. Es que no debe que se. Es que es muy bueno. Se apachurre mucho, no, está bien. ¿Qué faltó le dice? Con un vaso. Sí, lo buscamos, pero no lo encontramos. La próxima tenemos una piedrita. Sí, la limpiamos bien y ya. No, sí, hay gente que hace con piedrita. A lo criollo. Con piedra de río. Es piedra de río. Uy, esto está caliente aquí. No, está frío. Esto está caliente. Ah. Entonces yo voy poniendo ya. Sí, ponga. Voy poniendo. Ahí sí. Ahí sí, señor. O a la vareto. Aquí sí no van a entrar aquí ya todos. ¿Por qué no van a entrar? Así siento. Sí entran ya aquí esta partecita. Esto por aquí. Y lo. Pedacitos por ahí para que lo dejo ahí que se escurra. Acomodar bien los verdes para que se hagan tostaditos todos. Venga, a mí me gusta bien tostado. Ah, ¿le gusta tostadito? Bien tostado. ¿Como el negro? No, ahí sí no. Vaya limpiando. Todo tiene que estar limpiecito. No, pero tráeme los platos. No, para aquí está el plato para ponerlo igualmente cuando estén listos. Entonces voy a seguir. Ya le puse un poquito de pimienta para darle ese toque picante que a mí me gusta. ¿Le gusta que le pique o que le arda? No, que me pique. Ah, solo que le pique. Solo que me pique, nada más. Mira la cantidad de detallitos que hemos botado aquí. Oye, pues esto nomás es como para que dore. Ahí está, ahí usted, yo lo que voy a hacer los huevos ya.
Ah, sí, ya le voy a subir un poquito más. No dejen que se quemen los verdes, no dejen que se quemen los verdes porque van a comer carbón después. Si le subo un poquito más, entonces. Por aquí, ¿dónde estás? Que no te veo. ¿Y dónde estás? Que no te veo. Ahí sí, ya vaya haciendo los huevitos. Los huevitos. Así que ya aprendió cómo hay dos formas de batir los huevos, ¿no? Ya saben, ¿no? Coge la primera y coge la segunda. La gente también ya aprendió el día de hoy. Ya aprendí aquí cómo batir los huevos. ¿Le pusiste pimienta? Sí, señor. Sí, un poquito tampoco, pero tampoco no exageremos. Batimos los huevos. Vea, qué belleza. Qué belleza, mayonesa, dijeron. Esto ya está. Súbele un poquito la llama, sí. Esto de aquí. Otro más. ¿Para qué le bajaste? Para que no se queme el aceite, po. Y ahí está. Ahí está. Qué belleza. Están es doraditos, ¿ah? ¿Eh? ¿Se fueron a esmeralda o no? No, para nada. Está bien. Aquí con el palmijita la prende usted ahí. Hace unos patacones bien ricos. Qué belleza. Algo fácil y sencillo. ¿Y qué tal también que la gente, qué tal le parece si también si los programas los podemos hacer en vivo? Ah, también, claro, si la gente dice, muchachos, yo quiero verlos en vivo mejor. En vez de ver los programas grabados, también podríamos hacerlo. También. Se nos complicaría un poquito más, pero lo podemos hacer. Es fácil, aquí hay todo. ¿Están en vivo o están grabando? Estamos grabando. Vea, ya casi estamos. Mira, casi estamos aquí caliente acá. No sé si tiene que estar calientísimo hoy. No, si es 2 es bajo, oye. Entonces, si está en 8. Recién lo puse en 8. Vamos con el primer huevo. Mm. Todavía le falta, ¿sí viste? Sí. ¿Ya viste? Primer huevo le pusiste casi todo. ¡Ya pone todo! Ya pone todo, ya, todo, ya, un solo huevo nomás. Solo huevo. Vamos acá mientras tanto. Esta tallita. Esperamos un poquito que se haga un lado y para hacerle. Soy como Master Chef. ¡Cha! Le voy a dar la vuelta ahorita para que vea. ¿Te vas a quemar? No. Yo no me quemo, yo soy profesional en eso. La gente tal vez se pregunta por qué yo pongo esta toallita aquí. Es para que se vaya escurriendo y se vaya absorbiendo todo ese aceite extra que a veces quedan en los patacones. Para que quede con el crunch. A ver, yo voy sacando esto. Y voy sacando esto. Ya casi está el huevo, ya casi. Ya casi, sí, recién lo pusiste. Ya casi. Se está cocinando. Ya casi nomás. Vean nomás esa calidad de patacón. No se ven buenos, lo que tengo hambre ya. ¿Tiene hambre? Tengo hambre. Ya. Ya estamos, ya casi están. Ya casi están. Vean nada más. Vean, lindos patacones. Ahí sí, apágueme esta cocina de aquí. Ahí sí. Ya casi está esa huevo. Esta bola. ¿Qué? Ya casi el huevo ya está, digo. Ya casi. No se olviden que todos los materiales que ustedes van utilizando los pueden ir lavando. ¡Ay, qué belleza! Hice un bacán, por Dios santo. La gente que me está mirando ahí dirá, este Jeremy sabe cocinar, pues sabe cocinar de veras. Deja que se cocina y le doy la vuelta. Solo para que la gente lo vea. A ver. Ya, espérate, no deja que se cocine un poquito más. Porque recién lo vi. Ahí va el fail de la tarde. Ya casi está. Deja que se cocine un lado. Y ahí seguimos ya con el huevo. A ver por aquí. Deja ver. Deja probar. Dale, preta acá. No, caliente. Que no meta la mano porque la tengo mojada. No, ponga así. La tengo mojada, la mano. Sí, es romero. Va. ¿Tú tienes la mano seca? Vea. A ver. ¿Quieres ver? De lejito me pongo. Uno, dos, voy arriba. ¡Uy! Aguanta, no. Segundo intento. Aquí está que me saca, vea. Ay, abuelito. No puede. Ya ríndese nomás. No salió. Hágale a la antigua. No salía. No, espérate. La tercera es la vencida. A ver, hágale. La tercera es la vencida. Lo viré. Abuela. Y el huevo ya está, ya está el huevo.
Ya casi. Un poquito más. Vean. Espérate, deja que esté, pues. Deja que esté el huevo, pues. Está rico. Está rico. Sí. Vete un pedazo ya que te metiste la mano. Mira, a ver. Mentira, si está malo le vamos a decir que está rico, solo para quedar bien en el video. Vea, ya el huevo ya está. Abre un lado. Espera, espera. Ay, qué belleza. Mira, camarada, si esta sí enfoca aquí. Si aquí enfoca, mira, si enfoca. A ver. Sí enfoca, mira. Sí. Ahí les voy a enseñar. Vean. Qué lindo. Patacones con huevo. ¿Qué más quiere usted? Vea la gente de allá. ¿Ya? Me facilita. Ya terminamos. ¿Qué? Pero falta comer. Falta comer. Falta comer. A ver cómo los mate, chef. Hágalo así. Pues, bueno, bueno. Eso anda pila. Es buen término. Buen término. Por eso andamos flaquitos, dicen. Le vamos a probar. En mi tierra no se usa tenedor. A la mano, no. ¿Ya viste? En la mano, esto es fácil. No hay que despreciar, no hay que darle gusto al diablo. Mío, esto es fácil, ¿verdad? ¿Sabes qué le faltó? ¿Qué le falta? Que no lo comamos. Voy a dejar de probar, a ver. Este man es aliñado, yo soy más. Vea, con las manos, así se come. Cuéntale a la gente qué tal está. Lo más bueno que quiero saber cuál es. Mi huevo. El huevo es mentiroso. Es lo mejor que tenemos. Esos patacones tan malos. Tú los hiciste. Ya, pues no como patacón. Despide el programa. Buenísimo. La verdad que está riquísimo. Es algo fácil y sencillo de hacer. Unos patacones con huevo. Entonces, hasta aquí he llegado a este video. Espero que les haya gustado cocinando con los chicos en Palmis y tal. Espero que les haya gustado, que les haya... se haya reído un rato, que es lo importante. Que se haya divertido. Así que no se olvide que si usted quiere que cocinemos café, cocinemos, no. Que pida la gente que quiere. Y también nosotros... que comente si quiere que la señora Celia esté con nosotros en el próximo programa. En el próximo programa. Verán. Entonces, que si tiene apoyo esto, lo seguimos haciendo semanalmente. Y próximamente nosotros lo seguimos haciendo. Y si quieren un programa ya, algo más profesional, algo de chef, la señora Selena va ahí a ser. Ahí está. Entonces, que si la gente denle like, compartan, que nos ayuda muchísimo. Que esto es un poco de esfuerzo para todos ustedes. Nos vemos hasta la próxima semana, entonces. Bueno, despidámonos. Bueno, no te me digas. Ya me quedé sin comida. Pilas, gracias.